Los registros del Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre los precios de los productos de la canasta básica familiar no son muy halagadores para los ciudadanos. Se esperaría que si las condiciones climáticas no dijeran otra cosa, al contrario, la estacionalidad en el ciclo de producción de las cosechas nos podrían generar bajas en los precios, si en dado caso las condiciones climáticas no afectan. Guatemala es muy vulnerable ante las inundaciones, a las sequías y a los excesos de lluvia, porque hay productos que no soportan esas condiciones, como el caso del tomate, cebolla y otros productos más. El cambio de clima que se presente en los próximos meses en el territorio nacional determinará si los productos de la canasta básica tendrán un incremento o una baja. Mientras tanto, solo en abril la canasta básica alimentaria y vital ha ido en incremento. Canasta básica alimentaria incrementó 12 quetzales para un total de 2,513.10. Canasta básica vital incrementó 21 quetzales con 90 centavos para un total de 4,585.95. Entre algunos de los productos que incrementaron está la papa 44 centavos, el tomate 29 centavos, los bananos 21 centavos, el ejote 18 centavos y la leche en polvo 16 centavos. Entre los productos que se fueron a la baja están el queso a 9 centavos, la cebolla 8 centavos, whisky 6 centavos y el azúcar 3 centavos. Las autoridades del INE indicaron que el gas propano también presentó una reducción, mientras que la gasolina y el transporte extraurbano mostraron un incremento en su valor de adquisición. Los precios de la canasta básica superan los salarios que miles de guatemaltecos devengan mensualmente. La gasolina regular, con un incremento de más del 2%. Tenemos, por ejemplo, el que más subió fue en servicios, servicios de recreación, servicios de viajes fuera del país. Para lograr una equivalencia y que todos los guatemaltecos puedan tener acceso a los productos de la canasta básica, el gobierno deberá hacer un incremento del 7.53% al salario mínimo. Noé Morales y Andrea Pérez para T13 Noticias, compromiso más allá de la información.